Vale. Un segundito. Vale. Solo queda este. Vale. Muéstrame qué hay. Ahora que ha muerto el Charles Hemming, ¿se convertirá Billy en un buen líder? Eres a quien llaman Matalobos y Cuervo de Batalla. Tu fama aumenta con cada luna. Me cuesta tomar la decisión que me encomendó Hemming. Me gustaría que me aconsejases qué debo hacer. Antes de encender la pira, hay que realizar un sacrificio con muchas ovejas a los pies del Jotun durmiente. Sígueme. Mm-hmm.
Björgmundi bera mál úr boga hans. Það bak hans með kasti. Já, allgóð. En hún var óvæg, sagði hann, enda afinn ölvið fjórum höfðum. Vale, maður sagði. Leikmann saknað hann fyrir. Venid, criaturas. Vais a servir a los dioses para que reciban a nuestro querido Jarl Hemin con cerveza y los brazos abiertos. ¿Cómo corren felices sin saber que les van a rajar el cuello? Oh. ¿Tienes el don de la clarividencia, vidente? ¿Puedes presagiar lo que está por llegar? Veo lo que hay que ver cuando es necesario. Un gran don. Una gran carga. ¿Te consultaba a menudo el Jarl Hemin para contarte sus pesadumbres? Hablábamos a menudo. Y a menudo también se iba con más pesadumbres de las que traía. Le preocupaba el futuro de su clan. ¿Quién sería el próximo Jarl? Habla menos. No sea que las palabras atraigan a espíritus malignos. Como desees. Volva, yo... Tu corazón está inquieto y tu mente nublada. No solo buscas buenas profecías. Busco la sabiduría de los dioses. ¿Quieres saber quién sería el mejor Jarl para el clan? Sí. No es sencillo decidir entre Vili y Tryggvi. Estamos a la sombra del gigante, del gran guardián de los secretos. Aquí encontrarás una bebida del estridente mar. Asciende por el Jotun durmiente, consume las aguas y medita en su cima. No busques respuestas a tus preguntas. Ellas te encontrarán. Asciende por el durmiente, consume la bebida y medita en la cima. Deja que las respuestas... ¿Qué ves? Pues vamos a la cima. Quiero encontrar una respuesta. Será mejor que despeje mente y corazón. También me dejo de beber algo. Sobrevuela estas tierras, amiga mía. Pero por aquí no hay agua, ¿no? O quizá era una metáfora, pero... No, no sonaba mucha metáfora, la verdad. Thank you.
Colaca. Colaca. Jarl Hemin, ¿realmente eres tú? En alma, no en cuerpo. ¿Por qué no has llegado al salón de Odín? Llegaré. Cuando las llamas de mi pira ardan, recorreré la senda de madera y humo hasta el salón de los campeones del padre de todo. Me alegra volver a verte, Jarl. No consigo tomar la decisión que me encomendaste. No es tarea sencilla elegir a tu sucesor. Uno tiene el cariño de la gente, pero no desea el cargo. El otro es adecuado para el cargo, pero no es querido. Eivor, si no pude aconsejarte en vida, también guardaré silencio ahora que estoy muerto. Olvida los consejos y los argumentos racionales. ¿Qué te dice el corazón? Mi corazón ya no. Eso debe decir yo. No dice nada. No tendría que corresponderme tomar esta decisión. Era tu responsabilidad, Hemin. Tú eras su líder. Sigurd también es tu líder. Pero eso no te impide saciar tu sed de gloria y ansiar su lugar al frente del clan. Yo no busco sustituir a Sigurd. El destino decidió nuestro futuro hace tiempo. Solo seguimos su rumbo. Aún así lo ves venir y lo aceptas de buen grado. ¿Entonces renuncio a mi destino y abandono la senda de la gloria? No. Quiero que mueras en su defensa. ¿Qué? No es así como te recuerdo. Me dejaste muy pronto, Jarl Hemin. El destino de tu condado es incierto. Confié en ti para tomar la decisión adecuada. Aún lo hago. Ah, me acabo de dar cuenta.
¿Y esto qué te hace? Tú me has obligado, Gemi. Yo nunca quise esto. No lo lamentes, Eivor. Me has dado la muerte en combate que no pude tener en vida. Viejo zorro, ¿por eso me has provocado? El padre de todo viene a darme la bienvenida a su salón. Tengo que seguirlo. La decisión que tomes será la adecuada. Mañana y hay que elegir un jarl. Debería hablar con su Nidia de este asunto. Ojo, a morir. Bueno, técnicamente he caído en la paja. Técnicamente he caído bien. ¿No? El Aldin es mañana. Y hay que elegir un jarl. Debería hablar con su Nidia de este asunto. Vale, ahora sí. Joder. ¿Has hablado con la volva? ¿Y han sido contestadas tus preguntas? Algunas preguntas han sido contestadas, otras debo contestarlas yo. ¿Crees que podríamos acoger a Billy en nuestro asentamiento? Ha expresado su deseo de vivir y trabajar con nosotros. No será jarl del condado antes de que acabe el día. Eso está por ver. Algunos prefieren que sea Trigby quien ocupe el cargo. Eivor, Trigby no tiene intención de liderar. Se siente obligado a acompañar a su señor a la muerte. Ni hablar. Mi padre jamás consentiría tal estupidez. ¿Cómo? A mi edad, ¿cómo si no puedo honrar a mi jarl? Este país no es para mí. El futuro es tuyo, Billy. Las llamas de esta pira arderán por mi padre. Debes vivir. Te prohíbo que lo sigas en la muerte. No voy a dejar que te sacrifiques. ¿Me lo prohíbes como amigo, Billy? ¿O como nuestro nuevo jarl? Como alguien que intenta hacerte entrar en razón. Billy y Trigby. Cada uno lleva una de las botas de Gemi y ninguno quiere calzarse la otra. Necesita el mundo a hombres tan inútiles y dubitativos. ¿Por qué no aprovechas la ocasión para adueñarte del condado? Este no es mi lugar. Tu lugar es cualquiera en el que reposes la cabeza, cualquier colina que asciendas, cualquier plata de la que te apropies. No te pongas límites. Nottinghamshire merece un líder digno de admiración, en el que el pueblo pueda confiar. Billy es muy querido y quiere al pueblo, pero no desea ser su líder. Podría aprender, pero tiene intención de hacerlo. Y Trigby es firme, sabio y fiel al legado del jarl